Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos de vuelta en Returnal, donde nos vamos a ir a otro lugar. Parece que de hielo, por lo que puedo ver. Ese es un nuevo lugar. ¡Eso! ¡Perfecto! Veamos qué nos depara en este nuevo camino. Bueno, no mucho. Activar línea de tiempo, ok. Crear público. Para crear una sesión cooperativa pública, ok, nada. O sea, estaría lindo y bueno, pero sabemos que eso es casi imposible. Perfecto. Como pueden ver, tengo más 99 de llaves porque, bueno, no encontraba llaves y necesitaba abrir puertas. Así que le agregué un truco y me quedo 99. Y después tuve que recolectar ovolitos para... yermo fracturado. Esto no es... ¿O sí? Son las mismas coordenadas del desierto. Reconozco esa cumbre. Pero ¿dónde están las ruinas y... Helios? ¿En qué momento estamos? Comienzo el descenso del glaciar. Ya no sé cuántas veces van. Pero es reconfortante. A pesar de que conozco las promesas que me esperan, me cuesta deshacerme de la tecnología. Hay ciertos sacrificios que espero volver a vivir. Pero siento como si algo en el fondo me rechazara. Ok. Entonces son los mismos mundos, pero de manera diferente. Y a ver acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Veamos si... vamos, cae. Ok, despojar o vengar. Despojar. No, la verdad es que me sirve todo. Así que... no, gracias. Nada por aquí. Perfecto, un mundo de hielo. Por fin un mundo nuevo que explorar. Y ya conocemos la misma historia. Puertita, puertita, te van, te van. ¡Woo! Ok, vi una puerta roja, de casualidad. Ahí está. Ah, ok. Obviamente ahí está nuestro villano de turno. Excelente, todo está al alcance. Buenísimo, buenísimo. Si ojalá fuera así todo el juego. Pero sabemos que no. Ok, ya sabemos qué es lo que nos depara. Excepto con el enemigo final. Yo tenía entendido que sí me devolvía el enemigo final a la zona, ¿eh? Nivel 1, cascada de Ikor, capullo. El creador destructor se hundió en el agua. Un recuerdo reprimido. Ok. No anda, perfecto. A lo plataformero, a Mario. A como Mario. ¡Woohoo! Tecnología unimente. Ahora tu traje resiste áreas peligrosas. Aislantes, perfecto. Esto, muy bien. Ahí está la mejora. Perfecto.
A ver, vamos a ver el estado del equipo. Excelente. Ajá. Reduce en un 50%. Integridad baja. El daño cuerpo a cuerpo, un 50%. Ah, demonios. Pero igual me sirve. Banco de datos. Estado. Aumento de traje. Perfecto. Objetos, llave antigua de la casa. Faltan dos objetos, ¿eh? Perfecto. Muy bien, ahora resisto más toda la porquería. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Saben qué? Este sí, debería eliminarlo. Excelente. Y acá me había olvidado de algo, ¿verdad? Ah, perfecto. Fragmento xenoglífico. Ok, ahora sí. Hagamos este. Perfecto, ven conmigo, papi. Permite realizar un ataque cuerpo a cuerpo más potente y rompe las barreras amarillas. La sobrecarga aumenta brevemente la velocidad de protección. Estimulante de adrenalina. Vamos a darle algo más. Vamos a ver si hay algo más por acá. Creo que no. ¡Ah! Aquí es donde la Unimente actualizó sus máquinas autónomas y las alteró con un nuevo propósito: matar a los hermanos cercenados. Todavía recuerdo esa frase. Y también me siento alterada. Después se vuelve irresistible. Si llego a las profundidades, podré destruir lo que me destruye. Soy más fuerte que los cercenados y el ciclo. ¿Será? Tres llaves, ok. Esto va a ser jodido. Muy bien, tenemos, por lo que puedo ver, tres puertas. Así que vamos a la primera. La primera vez que veo que todo está acorde a... ¡Uy! La conferencia. ¡Maldita sea! ¡Oh, Dios! Ok. Llave. Oh, por Dios. Eso. Oh, perfecto. Se viene pelea. Ay, no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Tómala! Vial de ciflo grande, vial de ciflo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excelente!
¡Ah! ¡Por Dios! Buenísimo. ¡Eso! Creo que se acabó. Todos los hostiles fueron eliminados. ¡Perfecto! ¡Oh, Dios mío! Perfecto, maestría. Objeto. Tiene nivel 6 de daño extra y este tiene nivel 6 también y velocidad de proyectiles. A ver. Wow. Vamos a usar este por el momento. Recoge una resina y te otorga un escudo que te protege durante el próximo golpe. Ok. Buenísimo. Buenísimo. Excelente. Creo que estamos muy bien. Perfecto. Llave número 1. Llave de la bóveda. ¿Liberaré a los titanes? La mutación de los glaciares en mi mente fue un desierto de ideas cercenadas. Sigo sus pasos de regreso a la silla de ruedas. Una vez escalé la montaña con la esperanza de ascender, pronto me hundiré en aguas oscuras y trascenderé cuando todas las luces se apaguen. ¿Qué maravillas podré ver pronto en ese vacío? Oh, Selene se está riñendo. Bueno, una de las Selenes. A ver. Me pregunto qué pasará si uno no pierde en todo el juego. ¿Qué era esto? Bueno, no sé. Volvamos, porque ya estamos con este dichoso lugar. Muy bien, puerta número 1. Ya hicimos el desafío más grande que teníamos hasta ahora. No sé si debería comprar. Capaz que más adelante haya otros obolitos. En realidad no. A ver. Oh, genial, ¿qué es esto? Aumento de integridad. ¡Perfecto! ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Dame más integridad! ¿Qué les cuesta? ¡Oh, no! Esto me va a llevar a una trampa, estoy seguro. Rechazo del Olimpo. Me levanté. Estilla de Okanogan, Wenatche. Abandoné. Mapa celeste. Astronauta siempre seguía. ¿Saben qué está relacionado con los dioses griegos esto? Porque Olimpo, Sísifo, uy, Dios. Genial. Escucha el silencio. El creador destructor se adentró. Idea frágil, libertad de autocirugía. Atravesar el astronauta. Ok. Integridad del traje aumentada. Oh. ¡Oh, no! ¡Ah!
¡Wow, wow, wow! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Wow! Oh, shoot. No, no. Diablos. Ok, a ver. Están todavía ahí estos. Genial, se congelan en el último momento. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ah. Okay. Purificar con 3 de éter, excelente. Riesgo calculado. Ok, gané un logro. Tómala. A ver, aumenta mucho el enfriamiento de ataques cuerpo a cuerpo y el enfriamiento de impulso. Repara o impide una falla, luego se desacopla. Ok. Falta un bicho. ¡Oh, no! Era una trampa. ¡Oh, shoot! ¡No! ¡Kamikaze de porquería! Ya, ¿todos los hostiles fueron eliminados, por favor? ¡Dios santo! Se me congela el juego. Me dan una paliza. Esta arma no me sirve. ¿Dónde voy por mi otra arma? Voy por mi otra arma, de verdad. No me sirvió, no me gustó. ¿Qué es esto? Recién infectada. Puede llegar a una casilla o alcanzar la mejora de integridad máxima o infligir daño. Jalos, ¿qué hago? Es que le tengo desconfianza a esto. Ah, genial. Buenísimo. A ver. ¿De dónde venía yo? De allá. No, pero ya está, ya tengo esta arma. Hay que acostumbrarse a ella nomás. Es como cuando tu mamá te llevaba al McDonald's y vos le decías, no, pero mamá no quería esto. No, vos lo elegiste, te dicen. Te jodés. Vos lo elegiste, hermano. Así me decían. Ah. No llegué.
¿Cómo hago? Ok. ¡Oh, genial! Esta sí la conozco, hermano. Bien, y tiene más daño que nunca. Vamos a ver si puedo llegar al nivel 30 de poder para con las armas. No, no se puede subir por el cable. No, si tiene que haber algún punto donde yo pueda saltar ahí de alto. Si pudiera saltar desde ahí. Pero no. No, ni idea. Y hay como tres cosas ahí, diablos. Me choca cuando hace el juego, hace eso el juego. A ver, puerta. Sí. Por allá. A menos que tenga un ascensor por acá abajo. Lo cual sería gracioso. No. Ok. Acá decía que había una puerta. Está tapada. Ok. Bueno, casi me muero. Casi no la contamos. O sea, resucitaríamos. Ningún problema, pero... no es la idea. Tómala. Esta sí es un arma. Purificar. Ya fue. Ok. Ahí arriba. Otra vez. No, esta está bien. Esta tiene un poquito más de daño. Buenísimo. Me llevo esto. Distancia efectiva. Es que tiene un poquito más de daño y eso me sirve. Me sirve totalmente. Probemos. Y si no, lo devolvemos. A ver, ¿cómo diablos hago esto? Ajá. Acorta el enfriamiento de disparo. Eso. Excelente. Y en este me va a faltar totalmente. Mucho. Ahí está. Buenísimo. El astronauta estaba más presente en ese entonces. No sé si ahora me evita o aprendió a ser más sigiloso. Hay una presión en el aire que nunca se aligera. Siempre se me adelanta. Siempre aumenta. Siempre. Oh. ¿Dónde está el astronauta? Ya no me quiere. ¿Cómo hago para subir ahí? Tendría que subirme a uno de esos lugares. Ajá. Y ahora debería haber uno por ahí. No. Pero tenemos llave. Eso es bueno. Perfecto. Es que ahí arriba hay un xenoglífico y quiero agarrar ese xenoglífico. ¿Cómo salto? No, es imposible.
¿Quiere que vuelva después con doble salto? ¿Qué onda este juego? ¿Tengo que ganar todas las mejoras para seguir y avanzar? Yo creo que sí. Diablos, no, olvídenlo. No se va a poder por el momento. A ver. Ok. Oh, perfecto. El cubito. Muy bien. Sí, estamos. Ahora vamos por esa segunda llave. Seguramente tiene que estar por acá. ¡Oh, por Dios! ¡Tómala! ¡Oh, crap! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Dios santo! Me fallas en el momento peor calculado, Selene. Me recontra fallas. Tómala. Bloqueo de área eliminado. Excelente. No me arriesgaré con estas porquerías. Los costos de fabricación se reducen un 15%. Los hostiles dejan un charco de ácido al morir. No. Suficiente tengo con que el juego sea difícil ahora. Eso. ¡Oh, no! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Los estoy esperando! ¡Ay! ¡Tómala! ¡Wow! Son difíciles de matar esos desgraciados. Algunas veces pienso que los enemigos que te encuentres en el mapa son más difíciles que los jefes en sí. Ok. Distancia efectiva, no. Vamos con otra llave. Acá está este punto. Hay otro cofre por allá que obviamente quiero agarrar. Está por arriba. Buscador de heridas. Infliges un 30% más de daño. Excelente. Vamos al siguiente punto. ¡Oh, no!
¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡Diablos! ¡Ay, caray! Bueno, ahora veamos si después voy a poder... ¡Oh, genial! ¡Qué porquería, Dios santo! Y ahí está la otra. ¿Qué? O sea, qué desastre. De verdad, qué desastre. Es decir, ya lo teníamos. Ya era nuestro. Y ahora ya no. Ya creé todo lo que tenía que crear, creo. A ver. Sobrecarga. No, no. Si ya... Ahora veamos si puedo darle otra vez a este resurrector. Ya está encendido. Oh. Caramba. Me jodió. Me jodió. Ahora estamos solos por nuestra cuenta totalmente. ¡Oh, Dios! No sabes por dónde te van a atacar ya. Ok, supuestamente esta arma es mejor que esa. Perfecto. Hagámosle caso. ¿Qué tengo que perder? Bueno, la vida. Oh, oh. ¡Ah! ¡Dios santo! ¿Cómo odio a estas porquerías? ¡Oh, por Dios, otra vez! ¡No puede ser! Ok. ¡Por Dios! ¡Aléjate de mí, monstruo! ¡Tómala! ¿Ya está? ¿Se acabó? Ok.
Veamos si puedo volver a encenderla. Jódeme, ¿en serio? ¿Cuán...? ¡Una vez se puede utilizar! ¡Ay, caray! Ya fue, creemos eso. No sé de qué servirá, pero... por lo menos... ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Por acá no. Era por la otra puerta. Por lo menos vencimos al sujeto... ¡No puede ser! ¡Déjate de joder, por favor, este juego! ¡Y volvió! ¿Qué onda? ¿Qué juego de porquería? Es lo único que atino a decir. ¿Y cuándo voy a poder avanzar por el agua? Ok, puerta triangular siempre es algo bueno. O tengo entendido que sí es. Okay. Hay dos cubitos esta vez. ¿O siempre ha habido más? No lo sé. Pero veamos. Reencuentra despojos de hostiles con más frecuencia. Aumenta un 20% de la tasa de maestría. Los abuelitos sueltos desaparecen un segundo antes. Ah, está bien. Me parece. Y no puedo ir a agarrar vidas. Qué espectacular. Hay un cofre por allá arriba. ¿Verdad? Ahí está. Me pregunto qué habrá. Ah, perfecto. Nudo visceral. 35 probabilidades de que los hostiles exploten al morir. Ok. Eso. Y hay un creador por acá. Un fabricador. Claro, si este es el lugar de la... Claro, por allá. Pero caramba. Por querer hacer las cosas a mi pinta. ¡Ah! Caray. Okay. De vuelta a estas cosas. Yerma fracturado 3. Los unimentes mejoran a los autómatas. Los cercenados se envuelven. Ninguno alcanza la ascensión.
Ok. Acá está. Inocentes variantes en un intento de lograr la ascensión. Los cercenados trabajando juntos para lograr. Más simbólico que literal. Ahí dentro del agua no se puede, obviamente. A ver, ¿qué más? Los cercenados se abalanzan. Bueno, creo que los hice todos. Y por acá más no hay nada. Por allá había una puerta triangular. Veamos. Obviamente de acá no nos vamos a poder ir sin luchar. Éter. Creador. Fabricador. Aumento de maestría. Aumenta la eficiencia de las reparaciones. ¡Oh, caray! Ojalá tener más obolitos. ¡15 nomás! ¡Que te vayas! Al diablo, dicen. Bueno, parece que no hay más nada. Simplemente podría aumentar mis capacidades si tuviera más obolitos, pero no las tengo. Oh, perdón, perdón, por acá. Por allá. Hay algo que no revisé. ¡Ay, caray! Está tan en agua que por alguna razón Selene no se quiere bañar y le lastima el agua. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué será lo que me viene a continuación, eh? ¡Tómala! Excelente. ¡Woo! ¡Ay! Wow. Eso es trampa, pero... ¡Wow!
¡Oh, Dios mío! ¡Son dos! ¡Ay, no! ¡Tómala! ¡Ay, caray! ¡Me muero! ¡Por Dios! No voy a agarrar eso. Oh, por Dios. Ay, ¿cómo avanzo? Ay, ya hay un creador de cosas. Es que no puedo, no pude hacerlo. Genial. Desastre es este gameplay. Cuando pensé que ya estaba pudiendo con el juego viene y me azota. Ok. Yo creo que con este me quedo. Otra puerta por acá, una triangular. Ajá, está por allá. Eso es. Otra vez. Esta es mi amiga, esta es mi amiga. Excelente. Muy bien. Y este parásito que hace, encuentras despojos de hostiles con más frecuencia. Se necesita una baja más para aumentar los niveles de adrenalina. Ah. ¿Otra vez? Tómala. Toma. Todas trampas, loco. Se ha detectado otra señal de traje. Ni en pedo voy por ese traje. Que se joda el que se murió ahí. A mí no me ayuda nadie. ¡Ah! ¡Woo! ¡Eso! ¡Oh! Me caí. Ok, voy a poder recargar vida. Purificar con 2 de éter. Ya fue. Ok. Entiendo, plataformero.
¡Eso! ¡Woo! Wow. Okay. Integridad del traje aumentada. Okay. Listo. Ahora me quedan dos cajas por acá y dos puertas. Estamos bien con esta. Dos puertas. Vamos por ellas. ¡Qué desastre, eh! De verdad que... ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy yendo? Ok. Este mundo es mi hogar. Ajá. En un universo indiferente. No quiero irme. En los confines de mi visión, a veces noto un amanecer negro debajo del océano. ¿Cuándo saldrá a la superficie? Esperaré toda la eternidad para alcanzarlo. Ah, cierto que ya puedo bajar por estas cosas. Produce la tasa de maestría un 15%, aumenta la protección un 15%. Ya podemos irnos. ¡Woop! Okay. Ahora por esa otra puerta y ya creo que ya deberíamos estar cerca del jefe. Denme al jefe, por favor. Quiero decepcionarme de mi habilidad imbécil. Oh, no. Otro más de estos. ¡Tómala! Esta arma es mi amiga. Ajá. No, ni en pedo me salgo. Me quito esta. Ok. Otra puerta. Parásito. Sobrevives a un golpe letal, luego se desacopla. Reduce considerablemente la integridad máxima cuando se desacopla. No. ¡Eso es! Por fin. Acá te tengo. Listo. Abrí el camino. ¡Sí! Ahora vamos por ese camino. ¡Woo! Yo creo que me va a costar el favor de los dioses. ¡Oh, sí! Por favor, ¿en serio? Ahí está, la puerta. ¿Qué es esto? Hay un cofre arriba.
Ah, ¿qué será lo que nos depara este sarcófago? No, por favor, no quiero perder ni morir.